Hola, muy buenas y bienvenidos de nuevo al canal de Magic Bocetos. Hoy vamos a continuar con la serie de Clash Royale y vamos a dibujar al minero. Y bien, para comenzar a dibujar al minero, como siempre, hacemos un boceto general del cuerpo. Y una vez hecho esto, comenzaremos a detallar todas las partes de nuestro personaje como hacemos siempre en los personajes de Clash Royale. En este caso hemos comenzado por el casco, hemos decidido también la parte de la cara. Como estáis viendo, empezamos dibujando también la vela que lleva en su cabeza el minero. También empezamos a definir las cejas, la nariz, la boca y los ojos. Y una vez hecha la cara, empezamos a definir, en este caso, el tirante que le cae de la parte del hombro hacia abajo y detallamos la parte del brazo. Con ayuda de una regla, definimos la parte del palo de la pala, en este caso. Y nos ayudamos también a definir el lado restante. Y por este lado comenzaremos a dibujar la mano que nos queda. En este caso va a ser algo más grande que el anterior. Aunque aquí vamos a definir un poco más esos dedos, ya que nos habían quedado algo pequeños. Dibujamos también el cinturón que lleva y ya simplemente quedaría detallar la pala de nuestro personaje. Y bien, únicamente ya quedaría delinear con un marcador de 0,2, como estáis viendo. Y bien, borramos como siempre los rastros de lápiz y comenzaremos a darle este tono azul a la parte de arriba de la camiseta, este tono al chaleco, en cejas, los tirantes, el palo del instrumento, de la pala en este caso, un tono gris en el casco y en la pala, y también utilizaremos el mismo tono de marrón para la parte del mono por abajo. Un color carne aquí para el tono de piel y un pelín más oscuro para acentuar esas sombras. Y bien, una vez hecho esto, cogeríamos ya los lápices Prismacolor y únicamente quedaría detallar cada una de las partes en este cacho. En este caso veis cómo le estamos haciendo también manchas en el cuerpo, características de esas manchas de hollín, características de los mineros, y únicamente ya quedaría las luces y también en la parte del casco y de la pala definiríamos con una variedad de grises para darle ese tono metálico que estamos buscando, y únicamente ya con el blender quedaría pasarlo por todo. Dibujamos también la llama de la vela y pasamos el blender por todo el resto de lápiz que hemos dibujado anteriormente, y prácticamente este sería ya nuestro resultado final. Y nada, simplemente te digo que si te ha gustado el vídeo, que me dejes un like, por supuesto también que te suscribas a mi canal, y que nos vemos en el próximo vídeo.